Vengo por saludar a la Virgen del lindo tesoro. Yo con mi canto laboro, ay sí, al compás de este instrumento. La salud en cuanto dentro, con qué gusto y alegría. Saludo a su compañía, alegre y de buena fe. Y el saludo le daré, ay sí, Virgen pura inmaculada. El canto divino lo trajeron misioneros de España. Eso es lo que dice. En esos años, en 1500 y tanto. ¿Y para qué es? ¿Alguna idea de para qué lo podrían haber traído el canto de Dios? No, yo eso sí que yo no. Bueno, yo creo que para enseñar a la gente, como antes no se. Bueno, no sabía leer, escribir, entonces por intermedio de empezaron a enseñarle a la gente. ¿Sí? Y aquí después se fue innovando, o sea, digamos, fueron aprendiendo, nacieron. El poeta, empezaron a componer versos, a hacer versos, y así se fue originando. Yo, de lo que tengo conocimiento de acá, dice que lo llegaron los españoles que cantaban así con décima, porque el canto divino es en décima, y ellos como traían virgencita y les cantaban así, incluso se expresaban para decir alguna cosa con décima. Yo parecía que estuviera viendo a los curitas cuando en el segundo viaje se bajaron con el santo al hombro tratando de esconderlo para que los indios lo encontraran. ¿Ves? Y ese yo la yo creo. Ya, y desde ahí empieza ya la devoción a la Virgen, la devoción con los chinos, la devoción todo eso. Entonces, como venían de España algunas personas que les gustaban los versos. Entonces eso le enseñaron los junclares que llamaban, yo no sé cómo serían eso, le enseñaron a hacer las décimas, hacer las cuartetas, todo eso, a los cantores aquí, y por eso empezó el canto divino así, a cantarle a la Virgen, en vez de estarle cantando a otro hombre. Hay versos que no salen ni en los libros, pero uno los tiene, o sea, los tiene en la mente. Antiguamente era el cuaderno, la libretilla que andaba el viejito cuando metía en el bolsillo ahí y la sacaban cuando se la olvidaba. A mí me pasaron de aquí, del río de Alicagüe, me pasaron unas libretas muy antiguas, me acuerdo un amigo que tenía, me pasó. Habían varios versos, pero faltaban hojas, así que quedaban inconclusos, no aprendí ninguno, porque era muy antigua. Y es así, pues, ahí, como hacer los viejitos, pues, ya no cantan más, le pasan a un amigo, a un joven, empiezan a... Y así se va dando vuelta, dando vueltas los versos, ¿no? Se van pasando de generación en generación. Y que el Santa de Carmelo vete a Juanta de Amantino. Y que el Santa de Carmelo vete a Juanta de Amantino. Aquí le vino a cantar, ay sí, un humilde peregrino. Los cantores con su trino le cantan con emoción. Y yo con el corazón saludo la Casa Santa. Y me voy a presentar, ay sí, soy Domingo Torrelanta. Un verso se comprende de cinco estrofas, y cada estrofa tiene una décima. Son cinco pies, por ejemplo, son cuatro pies de verso más la despedida. El canto de los divinos tiene 10 palabras, porque es bien, como le diré, son 10 palabras una estrofa,
pero se compone de 5 estrofas, serían 50 palabras. Es el canto de los divinos. Hizo Dios la creación, hizo los 4 elementos. La primera palabra tiene que arrimar con la cuarta y la cuarta con la quinta, y así va, tiene que ir rimando la palabra. Ahí se complica un poquito para explicarle. ¿Y tú sabes de memoria eso? ¿Es difícil? Sí, no sé. ¿Cuál es? ¿La primera, me dijo? La primera con la cuarta. Porque, por ejemplo, como el mismo verso del estrofa que les canté yo, hizo Dios la creación, hizo los 4 elementos, hizo fuego, mar y viento y toda constelación. ¿Ves? Que la primera pega con... tiene que terminar en sión la rima, y las dos del medio pegan juntas igual. Hizo elemento, mar y viento, ahí pegan la... Esto es una rima, ¿eh? Por eso es complicado explicarle más o menos esa... Claro, pero escribiendo en un papelito es fácil, no es tan difícil. Cuando se canta el cantor, el que empieza a cantar primero, los otros tienen que seguir, ojalá, la misma entonación. Pueden ser 10, los 10 cantan con la misma melodía, porque hay distintas melodías. Y eso, la que quiera sacar uno en entonaciones. Todo el cantor empieza por la mano derecha, así es que da la vuelta. Porque el canto lo divino se canta, como le decía yo, de 5 estrofas, de 50 palabras, y cada estrofa, el cantor canta una estrofa, el otro canta otra estrofa, y así sucesivamente se va haciendo y va dando la vuelta hasta que se cantan las 5 estrofas. Uno lo hace con rima y lo mismo que está en la Biblia, lo dice. ¿Cómo fue la cosa? Son historias, son libros que uno los va viendo y va diciendo la vida de Cristo. Que son miles de versos los que hay, o sea, digamos, hechos de distintos fundados, digamos, tanto padecimiento por la Virgen. Y ahí vienen los cantores. Empiezan a cantar, a saludar, del lugar, de donde están, de donde vienen. El que se tiene salud así le dice el nombre, yo me llamo tanto. Te vengo a cantar aquí, con la promesa, todos los cantores. Este es el saludo que uno hace cuando llega a una vigilia de la Virgencita aquí. Después se canta por nacimiento, compadre. Creación. Por creación, después por nacimiento, después padecimiento y después por el diablo, parece. Por ejemplo, el padecimiento de Cristo, uno lo transmite cuando Dios padeció. Cuando nació Cristo, esos son por nacimiento, y hay por padecimiento, por nacimiento, por creación, cuando Dios creó el mundo. Por formación, nacimiento, por padecimiento, por la Virgen, por astronomía, hay confesión, por Genoveva, hay muy diversas, hay bastante fundado por el canto. Las pedidas son más libres, esa no importa que se salga un poquito de la Biblia, porque van como para despedirse a veces, que pegue uno ya que se está amaneciendo, se quiere ir, ya todas esas cosas así, ya se sale un poquito del... La quinta estrofa uno se puede ya despedir. Esas son las palabras que uno tiene para decirle a la Virgen o al santo. O al ángel, al lugar donde yo esté cantando. Bendigamos al Señor, creador del firmamento. Bendigamos al Señor, creador del firmamento.
bendigamos el momento y que sí que no van es que el divino acero hizo la luz y el calor con cuidado y con esmero. Hizo Dios el mundo entero, hizo planta y semilla, hizo grandes maravillas, y que sí, que no manolla, los mares, ríos y esteros. ¿Y desde qué edad más o menos cantan ustedes? Yo como los 7, 8 años, él también, pues sí. Sí, esa es... Más o menos de los 8 años, 10 años. Más de 40 años en esto ya. Y lo bonito que uno en el campo, nosotros vivíamos en el campo, trabajábamos en la agricultura, detrás del arado, me habían dicho, arando en los... Y memorizando los versos. Entonces, no era más que partir detrás de la pareja de animales que iba tirando el arado y entonando los versos que uno se estaba aprendiendo. Y ahí aprendía, y solo, y no lo escuchaba nadie. Viene de las raíces de nosotros, de los abuelos, mi papá, todo eso. Empezamos ahí, lo gustamos. Miramos a la gente, los cantores antiguos, que ya hay muchos que ya no están. Entonces, como eso se hacía todos los años, uno salía, cuando chico salía a los velorios a mirar, entonces iba aprendiendo. Ya yo, por una persona mayor que todavía vive, me dio un verso a mí de los que él sabía, me lo escribió y. Yo me la aprendí y con ese verso yo estaba todas las noches andando con un solo verso. Yeah. Y ya después ya me fui recopilando más versos y aprendiendo más. Sí, yo de los 10 años, 12 años estaba. ¿Y su papá cantaba también? También cantaba, sí. ¿Y él les enseñó? Nosotros mirando, igual que lo mismo tocar la guitarra, yo creo que uno, a pesar que me preguntan por música, notas, yo no cacho ni una, pero uno lo hace a la forma de como yo aprendí, yo no me dediqué a aprender, sino que lo que vi, lo que pude aprender, y eso me quedé así. Eso lo explicaba yo la otra vez cuando fuimos a la Biblioteca Nacional, de que a mí no me pregunten por notas, porque yo no sé nada de música, de afinaciones, nada. Yo afino mi guitarra a mi estilo y a mi forma, y ahí me quedé. Y quiero permanecer así, no quiero modernizarlo, nada. Sino que es mi estilo, es mi marca registrada, ¿no? Eso creo que, no sé, como que lo identifica uno. Y uno, yo al menos, bueno, aquí yo creo también, es un respeto único a eso lo que hacemos nosotros. Yo, si me buscan para una peña folclórica, yo soy un poco reacio ahí, porque creo que ya se está desviando el sentido del canto al divino. Ahora, para ir a un festival de un canto al divino, yo tampoco participaría, porque no es el contenido, no es eso, porque es algo religioso. Uno lo lleva con fe, con cariño, con amor, lo lleva adentro y quiere expresarlo así. Es lo mismo que el padre, el curita va a hacer la misa, es lo mismo nosotros lo hacemos en el canto. Eso al menos lo veo yo de esa manera, y lo voy a llevar siempre así. ¿A usted le gusta cantar a los divinos? Sí, me gusta. ¿Y por qué le gusta tanto? Porque esa es mi devoción, mi fe que tengo yo. Y la fe yo no la cambio ni por oro ni por plata. Mm. Porque me dieran miles y millones de pesos, no cambio mi fe. A lo mejor al ver la plata tampoco no cambiaría la fe, porque esa es la fe que uno la lleva y esta es la que me hace feliz, cantando. Hermano de un leñador, ella ya ha sido encontrada. Virgen más purificada, y la gloria del Señor. Yo soy nacido y criado en Quilimarí. Sí, en una hacienda que se llamaba la Hacienda de los Maques. Y allá aprendí yo, porque toda mi familia cantábamos. ¿Todas sus familias son? Sí, esta es una herencia de los padres míos, porque ellos cantaban. Y... así que yo la seguí pues, hasta ahora. Pues. ¿Su abuelo? Toda la familia. Cantar campesino.
devoción que la llevo tan, la he tomado con tanta cariño, emoción, no sé cómo explicarle, porque yo lo llevo lo hago de corazón todo lo que hago, porque me gusta y soy católico, por eso que lo hago, porque lo siento de corazón, y eso me ha llevado hasta ahora seguir la devoción del canto a los divinos. Cuando Cristo bajó al mundo, la agua no pudo correr. Cuando Cristo bajó al mundo, la agua no pudo correr. Las piedras lloraban sangre, llegó. Padecer a Dios, a Dios. La Virgen con su poder lo venía a visitar. Y nuestra Madre del Carmen lo venía a coronar. La corona de espina llegó. Yo vi un lechero pasar, adiós, adiós. Lo que vamos a ver ahora es bien bonito, una parte así donde le hacen la vigilia toda la noche a la Virgen. Esa Virgen se encontró en un hueco de un árbol y es una historia muy bonita. ¿Y cómo es la historia? Es una historia que un leñador, ¿usted sabe lo que es un leñador? De esos burreros que andan buscando leña en el cerro, y la encontró en un hueco de un árbol. Y él la trajo a la iglesia de Quilimarí, una parte que se llama Quilimarí, un pueblito. Sí, pues la sacó de ahí y la trajo a la iglesia, y de ahí se le iba para allá, la encontraban allá, se desaparecía la iglesia, le iban a esta allá, se les iba, en serio, ¿verdad? Sí. Y claro, y esa Virgen la sacan por ejemplo a peregrinar para todos lados, para allá, para la parte que se llama la Hacienda de los Maques, para Guangualí, que se llama esa parte, aquí Las Palmas, para el Quico, ahí donde va a mirar ahora. Y de ahí se devuelve para allá, para otro, anda, pum, así, para todo el mundo. ¿Y cómo se llama anda ahora? Se llama Palquico. Palquico, sí. Y ahí anda en todas las casas, po, toda la gente. Aquí para arriba, ¿no? No, derecho nomás, derecho. La señora Julia aquí, que es la dueña de casa. Y todos la acompañan a ella el día de la vigilia en la casa de ella, po. Como les contaba en delante, anda en casa la Virgen, porque es una Virgen peregrina que recorre todo el campo en distintos sectores. Es que la tradición de la Virgen del Carmen, nosotros creo que mientras Dios no nos quite la vida, no la vamos a dejar. Justamente. Porque yo fui la primera que traje la Virgen aquí a Palquí. Y de ahí ya empezaron los vecinos. Y creo yo que es una devoción para nosotros muy bienvenida. Y estamos muy contentos con lo que hace el padre en Quilimarí, que los manda la Virgen para acá. Eso sería todo lo que... ¿Y hace cuántos años? Hacen para los 5 años. ¿5 años? 5 años. ¿Y antes no venía para acá? No, antes no venía. Y yo me vine de más arriba, vivía en Las Palmas. Y me vine aquí a Palquico, me vine con eso adentro, que yo no la podía recibir allá. Y la recibí acá. La hice venir la primera vez acá. Y ahí ya empezamos con las otras vecinas. Ahora tuvo 8 alojados va a tener, en 8 partes. Acá en este sector. En este sector. ¿Usted invitó a los cantores y todo? Sí, por lo primero que los invito a ellos, porque ellos son conocidos de tantos años, así que
siempre estoy diciéndole yo que me inviten a Lolito o a Chumita, que son los que vienen acá. No hay ninguna fiesta o vigilia o velatorio que no esté presente el canto de lo divino. Es como que faltara eso. Es como que puede faltar el coro tradicional en la misa, que canta, pero el canto de lo divino no puede faltar. Y eso significa, y eso significa todo también otro aparataje, de que tienen que cocinar, tienen que prepararle comida, todo se va involucrando. Ahí estoy. ¿Cuánta gente va a almorzar acá más o menos o va a comer? ¿Ahora? ¿Sí calculan ustedes? Ahora, hoy día. ¿Sí? Hoy día 200. 200 personas. Además, sí. Bien, más o menos. ¿Desde qué hora están cocinando acá? Ah, de mediodía, como a las 3 empezamos a. ¿Como a las 3 de la tarde? Sí, empezamos a hacer movimiento. Voy a tener temprano la comida. Ahí estoy. Queremos mantener el canto a lo divino, es poder resaltar las casas donde los dueños de casa, digamos, donde se hace la vigilia. Porque si no fuera por esa gente que se sacrifica para atender a los cantores, para recibir a los cantores, que el dicho sea de paso, en todos lados somos todos muy bien recibidos, hay que agradecerle también por... El creador lo llamó al culpante y a su esposa. El creador lo llamó al culpante y a su esposa. Adán con voz temblorosa, Adán con voz temblorosa. Dijo Eva, me engañó. Desde ahora se cerró el cielo como verán. Por tu pecado estaré después de muerto sin luz. Morir en la cruz, por ti morir en la cruz, lo que tú por mí no harás. También antiguamente para acá donde estamos, nosotros en esta zona casi más, porque para el sur no se da, tocan la lancha. Es la lancha o la danza. Hay un baile, hay dos bailes, la lanchita y la lancita. La lancita tiene otro paso, ¿eh? Otro toquillo y otro tamboreo, porque uno toca y el de guitarra se va. A veces lo tocan en cordión, tocan en bombo. El bombo, así que salen claritas, salen bonitas. La lanchita es un paso muy, muy bonita. Uno las baila escoillada, otras con el paso al lado. Hay distintas, pero ¿cómo las baila? Tiene que llevar el ritmo, sí, por el compás. La persona sale a la Virgencita y le hace la venia y baila ese arrengueito de acuerdo al toquillo. Están bailándole a la Virgencita. Esa es la lancha. Esa es la lancha. ¿Y usted baila lancha? No, poco no. Yo las toco a veces no. Y aparte de eso del charranquillo hay una persona que le va batañando aquí. Pero hay un tañeñito que le lleva de acuerdo al toquillo.
y la danza es esa. La danza, esa va saltito, tal como lo hace el ritmo de la guitarra, lo va haciendo el bailarín. Aquí se valora, yo creo, el canto a lo divino por la gente, por la comunidad, porque incluso aquí en la fiesta le damos con el radio, o sea, toda la noche transmite la radio y lo transmite para toda la provincia aquí. Sí, o sea, modernizado más, yo pienso yo, no las letras, sino que las melodías más que nada, yo creo que se han innovando un poco más. Forma. El cantor antiguo antes era más pausado para tocar la guitarra, más lento y ahora no, como le dan otra forma, más un poco más, como más rápido, más alegre, así, y no sé, lo veo de esa manera yo. Y bastantes partes que nunca hacían vigilia así, y hacen Veloria, la Santa Teresa, la Virgen del Carmen, San Pedro, San Pablo, San Antonio, y le están haciendo la Virgen de Andacoyo. Virgen de Andacoyo también. Y antes no, pues eran contaditas las partes, ahora no, pues ahora la mayoría de las partes ya está saliendo nuevas fechas que uno va a cantar. Es lo que mantiene la fe de la gente. Por ejemplo, cuando llega, solo que no puede avisar por la salud, que no puede avisar mucho a la gente, que sea, ellos mantienen. Mantienen los lugares, la fe de la gente, la reúnen, celebran las fiestas y todo eso. Yo creo que es un gran don eso. Y uno lo hace con fe, con cariño hacia la Virgen y hacia la misma gente que lo escucha, porque es bonito que la gente escuche lo que uno, porque uno en los versos va diciendo todo lo que es relacionado con Cristo, por ejemplo, con el nacimiento de Cristo o con cuando Dios padeció. Es una expresión muy, muy viva, así, muy interior de ella. Ellos sienten lo que cantan así. Hay gente interesada en aprender a cantar, pues niños, de repente que lo que ven estos chicos, de repente cantar, les llama la atención y se acercan más. Porque aquí si estuviera decayendo el canto de lo divino, yo creo que serían muy poquititos los cantores que están creando, incluso aquí hay harto cantor.
que le pasa a los niños Olivares, que tiene un niño de 15 y 16 años, parece que es el menor, más menor que canta. También pues le gustó, vio cantar al abuelo, al papá, y se motivó él y también está haciéndolo. Dejamos en santidad, es el lema que yo llevo. Porque yo soy cantor nuevo, pido la oportunidad, pido la oportunidad. Creo de que se fueron formando nuevos cantores últimamente. Y han salido buenos elementos porque les ha gustado, en el sentido de bueno, de que les ha gustado, no que voy a cantar un día y después no participo en nada. Y hay juventud que está entusiasmado y hace sacrificio por salir a lugares bien distantes a cantar. Bueno, lo que yo creo que todos nosotros queremos, los que cantamos, los que empezamos ahora poco y los que tienen años cantando, yo creo que ojalá día a día vayan saliendo más cantores, o sea, vaya más gente aprendiendo a cantar para que esto no se termine. Viene con mucha calma.